Arranca en Cornualles, Reino Unido, una nueva cumbre del G7. Tras su reunión virtual en 2020 a causa de la pandemia, los líderes de este selecto grupo vuelven a verse en persona con la intención de sentar las bases que garanticen la recuperación económica mundial y un futuro más verde, más seguro y más igualitario. En palabras del anfitrión del encuentro, el primer ministro británico Boris Johnson. Es vital que no repitamos el error de la última gran crisis, la recesión económica de 2008 cuando la recuperación no fue uniforme en todas las partes de la sociedad, decía Johnson ante sus colegas. Y creo que lo que ha fallado con esta pandemia y lo que corre el riesgo de convertirse en una cicatriz duradera es que esas desigualdades puedan afianzarse. La pandemia, por supuesto, será uno de los temas centrales a tratar por los políticos, conscientes todos ellos de que su tibia reacción ante la expansión del virus y los múltiples errores cometidos han puesto aún más su trabajo en duda. La relevancia de la cumbre del G7 se ha cuestionado en los últimos años, desde la crisis financiera que tuvimos en 2008, recuerda el experto en diplomacia internacional Thomas Friang. Y de hecho, el G20 asumió el liderazgo de la gobernanza mundial, especialmente en materia económica. Ya era hora de que este grupo de líderes afines, impulsados por los valores democráticos, se volviera a sentar en la misma mesa. La cumbre supone también la primera participación oficial en el extranjero del presidente estadounidense Joe Biden en un evento de estas características. Hasta el próximo domingo, el castillo de Cornualles será la fortaleza de los reyes del mundo.